ver qué tal será el palito ahí. Pero ahorita este vaya. Ah, para no, pulso, para que tenés pulso, mijo. Ajá, baja, que metalo, pues, metalo. No. No, desde arriba, metalo, metalo. Ah. Ah, pero lo tanteó, lo sacó y le aquí, ve. Lo dejo otra vez y vamos a ver si tenés pulso vos, tío. Ay, que yo no sé. Uy. Le va a salir nuevo. Como que has perdido de otra 5, ¿verdad? Sí. Y aquel quiere que le quede ahí este para ver si tiene pulso. Sí. Ah, bien, entonces tiene buena puntería. Sí. Y en la tarde voy a ir donde mi mamá a traer las otras flores, las que voy a sembrar en esos tenditos. Ah. Y lo que voy a sembrar más encima. Sí. Ahora lo voy a traer. Y ahí se va a echar agua. ¿No? Se le va a echar agua. Para que quede la humedad este. Ajá. Por dentro del de la tierra aquella. Está bien mojado, mira. Ahí donde está escarbando usted, Micho. ¿Qué pasa vos? Para que quede abajo la humedad también. ¿Agua? Ajá, para que meta la otra, la planta. Sí, está bien mojado. Está bien. No, pero que le echen, man. Bien frío. Piedra. ¿Dónde está? Todavía veo dónde lo vas a meter, va. Yo creo que es así, Mincho. Así. Porque lo que pasa es que va a quedar muy adentro este el arbolito. Ajá. Por eso te sacó. Ah, no, hombre, le echas una capa de tierra primero de esa otra. Por eso te sacó y está la palmera. Bien. Por el volado este. Y como lo que va a ir el relleno también, también por eso va a quedar muy adentro. Y aquí es como se pega el barro este. Chibolas, dale, mira, Japón. Mire cómo, cómo es. Sí. Dicen que por eso se reventó la cerámica. Porque los que trabajaron no sacaron bien el barro. Sí. No le echaron tierra blanca. Ajá. Porque para sacar toda la capa de barro. No. Así trabajaron. Déjala ya, Micho. Tendría que. Sí, déjalo, Micho, echarle un poquito de tierra. Mira qué bonita esta tierrita. Mincho piensa que hacer un poste, va a meter un poste va ahí. ¿De luz? Sí, de luz. Aquí está bueno para sacar barro, para hacer comal y ir a venderlo. Como lo que va a ir de relleno, le va a arruinar la ramita de los palitos, va a quedar muy adentro. Yo, Mincho, tiene que aprender, complacerle bien el... No, es que el hoyo luce bien y el atito. ¿Esa tierra de aquella? Le echamos de esta misma. No, de la aquella... Vaya, sí. Vaya. Vaya. Ajá, que el Mincho se le seca. Palo para sembrarlo no saca así, solo se le corta abajo en el asiento la sí, bolsa. Y ya donde se mete se saca arriba, para arriba. Ajá. Ahí pásele la navaja. Ándame lo fui, mira ahí andan en la mesa. Buenas tardes. Vaya, cabal, mira. Para acá, que se ponga bien. Pare. Sí. Así, porque el cabal está recto ahí. Ahí está. Bien clarito. Parejas ideales.
mano la tierra ahí. Mira, este palo en grato se acerca ahí, es porque va a topar el puro, ¿vale? No. No, porque a los lados tiene... Él va a ir buscando lo más blandito. Ahí está. Es porque a Mincho se le seca todo. Fíjate que de papá, mi mamá compró un palo de una flor que es este, blanco, que donde quiera hay. Sí. ¿No tiene alambre, nietito? ¿Alambre? Ajá. No, no tengo, pero voy a conseguir para... Para amarrarla. El palo. Sembré la maceta así, así lo venden, como venía con maceta. Ajá. Lo sembré como los 2 meses, estaba seco. Ay, qué ingrato, la maceta. Papá me dijo que desgracia, bueno, usted no puede la mano. Sembró otro que compró mi mamá, pero ese era como de una estaca. La sembraron y echó retoño. Sí. Y ya no se seca, le digo, como ese estaca, es un palo, ya le. Es la primera volquetada, ¿no? Pero es LP porque... Ahí está. Ya poco a poco, nietito, cuando vaya creciendo, se le va. Ajá. Ahorita no más solo para que se le vea más o menos. Sí. Del otro lado, tírela. Ahí está. ¿Ah? ¿El qué? La foto. Ah. Ahí te vas a estar, dígale, güey. Yo cuido, dígale, güey. Sí. ¿Y esto echa pedazo la tiene ya? No, y hay veces que paso en las calles que... Pero es que este Daniel, usted a veces por gusto le cambia una cosa, le cambia otra. Ah. No. Yo luces le voy a poner después. Deja que pispilean. Poco a poco. Vaya, poco a poco. Mira cómo ahí está. Ya eso lo voy a ir a tirar flores. Con otros 2 pocos de tierra que le tiramos, ya va a quedar bien. Sí. Para que tengan trabajo los muchachos, están regando todos los días. Pero para que haya más trabajo, tienen que jalar del río. Pues no, dámele, padre. Uy, chica. Pedíale, pues ya no lo quiero, padre, dígale. ¿Y tú, William, no la permase? Vaya, hoy este. Dinámica, la más que trae más agua y se riega así, ¿ve? Una regadera bonita. Una manguerita. Pero ese es del sol, va. Tiene 2 y tamaño. Ah. No la pelmace, William. Que es para sembrar flores. Sí. Voy a ir con otro poco, otra costalada. Pero que no se le lave de este lado, solo así ve. Solo así ve, hijo. Sí, ve, con la mano. Ajá. Con otros 2 pocos de tierra más. Es el sombrero suyo, Mincho. Vámonos para la sombra, güeyito. Sí. ¿Qué quema? ¿Qué quema? No le va a dar las gracias a Mincho de que por lo que le hizo Peñatito. ¿Qué pasó? Güeyito dice que no te voy a dar las gracias por sembrarme de palito. Hoy sí le complació a Mincho. Porque yo ando tierra aquí en la mano. Ahí.
No, pero ahí falta, mira. Faltan otros cuatro de los más. Falta más aún. Pues sí, pero tienes que ganártelo todavía. Tiene que ganárselo. Pues sí, tiene que ganárselo. Cabal. No solo bueno, no, pues este. Así es, nietita, pues gracias a Dios primeramente de que me permitió estar aquí. No, ya va a ser hora de que vino. Yo también me vaya porque. Sí, gracias a usted porque vino también, güeyito. Así es, güeyito. Sí. De verdad, ahí a usted y a todos los amigos suscriptores, verdad, que están pendientes ahí. Los cabrón va a ser que no vaya a venir allá ahí dormido y este. ¡Uy! Sí, peligroso. No, va a haber un día, va a haber algún día. Va, pero ahí. Uno no pero, sabe pero, el qué pero, tiempo. Pero afuera, mano, que dentro hay un calor de 11.000 diablos. Ah. Sí. Muy caliente para usted. No me avisen, no, guayito. No, no, vale que no porque. Reto. Bueno, una parte sí, porque si ven un día que no los hay. Primera vez. Estamos nosotros con una chela de buenos días. Ajá, la chelona ahí no vino a estar durmiendo. Buena. Puchica. No, pues así es. No, bueno, pues ante todo, pues, nietita. Allí de nuestra historia, de nuestro hogar, agradecerles por los buenos, los malos comentarios, pues lo importante es de que están pendientes ahí de nosotros, que Dios se los bendiga, ¿verdad? Y pues cuando quieran venir a visitarnos, pues aquí estamos, ¿verdad? Así es, nietita, que Dios me la bendiga y me lo guarde siempre juntos. Gracias. Pues van a salir más adelante. Sí. Bueno, como le dije yo a Mincho, que nunca me imaginé que iba a hacer eso, va, del, pues me contó, bueno, ahí dijo de que usted le había dicho, ¿va?, de que quería sí, hacer el jardín y todo. Y ahora que ahorita pues se empieza, va. Ajá. Cuando vuelva a venir pues esto va a estar más bonito porque sí. Los días ya van a haber más flores sembradas. Sí, ajá. Tal vez se consigue, tal vez algunos blogs. Ajá. Y se hace ahí en la parte de aquí de los principios de para que no se le que no se le lave. Se le hace un poquito no para abajo para que quede cabal al nivel de la tierra del, sí, del ajá. Por eso. Esa era mi intención, pero como por el dinero, güeyito, no sí. Es para comprar cemento, no porque arena ya tengo. Aunque con una bolsa. Sí, con una bolsa le alcanza. Sí. Bien, sí, para acá, sí. Ajá. Pero no te ajusta con una línea. ¿Por qué? Bien, yo digo. O sea que dejaría siempre la entrada ahí. No, es que siempre la entrada ahí. Porque de ahí para allá sería casi lo mismo como para acá, ¿va? Ajá. O sea que cabal. Sería de aquí, mira. Sería rostreando esto y acá, ¿ves? Para acá. Ajá. Así como está ese blog, ¿ves? Aquí para acá, aquí como está el blog. Ajá. Allá, aquí igual. Allá. Es que ahí se va a alinear, Micho, para que saque cabal la línea y todo, igual para allá. Ajá. Ajá. Ya que se pone, o sea, el que lo va a hacer tiene que ser un albañito porque venga a sacar una escuadra. No, solo se pone un clavo allá, ve, y se pone la pita cabal aquí, ve, al nivel, ve, que quede recto. O sea, esto no se ve tan recto, ve. No. Sino que va a venir pando, porque lo recto es de aquí, ve. Sí. Aquí queda, ve. Pero cabal, de este lado, ve. Según está esto. Ajá, por eso. Se pone una línea desde la esquina para que saque cabal la línea de esta, ve. De esta línea, ve. Ajá. Cabal. Por eso. La línea de bloque queda bonito de 10. Porque sí. Ese bloque de 10 tiene un cuartito, mira. Sí. Ajá. Bueno, pues así es, nos despedimos pues con esto, pues cuídense mucho, yo ya me voy porque tengo que hacer otras cosas. Gracias, guayito. Felicidades, como siempre, la felicidad de ustedes. Oye, y bendiciones. Gracias, salud. Salud. Bendiciones a la familia. Ahí estamos.